con medicina natural y tradicional en Cuba es una especialidad médica bien reconocida por el Ministerio de Salud Pública, que involucra una serie de modalidades de la medicina natural y tradicional, dígase acupuntura, homeopatía, terapia floral, ozono, la hidrología médica, los ejercicios tradicionales, la orientación nutricional naturista, y todo esto integrado con la medicina occidental moderna como la conocemos. Después de indicar ultrasonido y placa, en el policlínico de Progrifo me hicieron el ultrasonido y las placas me las hice en ese propio policlínico. Y bueno, el informe lo dio la compañera de aquí del CEA. Y bueno, tengo una artrosis grado 5 en ambas rodillas. Busqué la consulta del doctor Omar porque tengo una gastroduodenitis crónica además y no puedo tomar medicamentos. Y entonces busqué la medicina tradicional. El doctor Omar en primera opción me indicó 10 sesiones de acupuntura. La medicina tradicional es todo el conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basados en teorías, creencias y experiencias de las diferentes culturas usados para el mantenimiento de la salud, así como para la prevención, el diagnóstico, la mejora o el tratamiento de enfermedades físicas o mentales. Por su parte, los términos medicina complementaria y medicina alternativa, utilizados indistintamente junto con el anterior, se refieren a un conjunto amplio de prácticas de atención de salud que no forman parte de la propia tradición del lugar. Hace más de 3 décadas, la Organización Mundial de la Salud realizó un llamado a los gobiernos y a la comunidad internacional a que incorporasen en sus sistemas estas terapias tradicionales. En la isla se cuenta con una amplia cobertura, tanto en la atención primaria de salud como en la atención hospitalaria. Gracias a una disposición del Ministerio de Salud Pública, esta área encuentra su lugar como especialidad médica en Cuba. La medicina tradicional y natural, o natural y tradicional, se indica en cualquiera de las afecciones que tenga un paciente. Está integrada a la misma práctica médica habitual que hay en el país y, por supuesto, con acceso universal como todo el mundo sabe que tiene Cuba. Entonces va desde un simple dolor, que quizás es el síntoma que más predomina en todos los pacientes, hasta un trastorno digestivo, un trastorno del sueño, una rehabilitación de un paciente con Parkinson, una rehabilitación de paciente con un ataque cerebrovascular con la secuela. Es decir, cualquiera de las enfermedades, ya sean agudas o crónicas, pueden ser tratadas con medicina natural y tradicional, siempre y cuando se mantenga un protocolo y una ética adecuada para proteger al paciente y nunca hacer daño. El trabajo de enfermería consiste en recepcionar al paciente. Una vez que el paciente llega a la consulta, se le explica cuál es el procedimiento que se le va a realizar, se le hace una serie de preguntas, como por ejemplo si el paciente desayunó, porque es una terapia que el paciente tiene que estar desayunado, no puede estar en ayunas. Se le pregunta, por ejemplo, a las mujeres en el periodo menstrual, si está menstruando, porque de estar menstruando no se le puede realizar la acupuntura. Es decir, se le hace una serie de preguntas para ver si es posible en ese momento realizar el proceder. Terminadas las 10 sesiones de acupuntura, tuve nuevamente consulta con el doctor Omar. No había resuelto completamente mis molestias y me indicó entonces 5 sesiones de inyección de ozono en la rodilla. La ozonoterapia para vertebral se aplica, como habíamos dicho, a pacientes con diagnóstico de hernia discal, que puede ser lo mismo lumbar que cervical. El proceder se realiza haciendo la cesia y antisesia de la zona, se busca el nivel de donde está la hernia discal, se ponen agujas a nivel de la hernia, 2 centímetros por arriba y 2 centímetros por abajo bilateralmente, y se insufla el ozono a ese nivel. Y en cuanto al ozono intraarticular, después de realizar al paciente también, bueno, el diagnóstico de gonartrosis, se hace la cesia y la antisesia de la zona, se infiltra, se aspira, o sea, se introduce la aguja, se aspira y se le infiltra después el ozono.
Es un tratamiento muy efectivo. Los pacientes han tenido muy, o sea, tienen muy buena acogida tanto como por los pacientes como por el personal de salud. Porque realmente los pacientes, se puede decir que el 90% de los pacientes mejoran con cualquiera de las tres técnicas de Ozone. Bueno, cuando empecé las sesiones de acupuntura, un equipo de trabajo maravilloso. Siempre cuando vienes a la primera sesión piensas que no vas a venir a la segunda, porque realmente cuando comienza está el dolor que tiene, más la acupuntura que es algo molesta. Pero te das cuenta que ellas te llevan a que no sientas tanto dolor porque son un equipo maravilloso, vuelvo y repito. Y cuando terminé las sesiones de acupuntura, Omar vio que todavía no estaba bien y me dijo, vamos a dar otro poquito más. Realmente mi enfermedad no se cura, pero sí mejora. La medicina natural y tradicional en Cuba está constituida por 10 modalidades. 10 modalidades que son diferentes, cada una de ellas, y tiene su forma de aplicación. ¿Ya? Cuando el paciente llega a consulta y el médico determina qué modalidad va a aplicar, pues entonces, si es homeopatía, se le indica el medicamento con su receta, el paciente la adquiere en la farmacia y continúa su tratamiento ambulatorio. Si es acupuntura, pues entonces el paciente asiste a nuestra institución para llevar a cabo durante 10 días las sesiones de acupuntura. Si es Ozone, también, o es en nuestra institución o en cualquier otro policlínico donde se brinde el servicio de Ozone rectal y se puede hacer de esa misma forma. Es decir que todo, hay un engranaje en red en toda la provincia y en Cuba donde hay consultas en cada policlínico o en cada área de salud donde se brindan los servicios de medicina tradicional, ya sea de acupuntura, ya sea de Ozone, ya sea de ejercicio, e incluso tenemos la modalidad de hidrología médica, que es la balneoterapia, que es en relación a las aguas mineromedicinales y aguas termales, y eso lo tenemos en el balneario del Ciego Montero. Así que también tenemos esa opción de que el paciente llega a una consulta especializada que hay también en nuestro centro, donde se decide si el paciente o no puede ser tributario de esta modalidad, y entonces se le indica ese tratamiento que tienen que asistir al balneario. Vine convencida por una compañera que asistió y cuando llegó a la consulta no caminaba y ella logró caminar. Vine convencida de que yo iba a resolver también. La duración del tratamiento siempre es muy variable en dependencia de la evolución del paciente primero. Por regla general, la acupuntura se indica por 10 sesiones y por ciclo. Así se evalúa el paciente en dependencia de cómo sigue, pues entonces se decide o no continuar el tratamiento. Igual, si el paciente antes de las 10 sesiones mejora su cuadro clínico, pues entonces se decide concluir esa sesión. La homeopatía igual, y el caso de Ozone, el Ozone rectal tiene una serie de indicaciones de entre 15 y 20 sesiones, que eso sí siempre tiene que ser así, y regularmente cada 3 meses se vuelve al ciclo de este paciente durante un año. Las otras modalidades también son parecidas a la acupuntura, donde se evalúa al paciente, si el paciente está bien, pues entonces se decide suspender o dar el alta al paciente. La única satisfacción que tengo es que el paciente se ponga bien. Y que el paciente, después que llegue acá, que se acueste en la camilla y cuando terminen los 20 minutos de acupuntura, por ejemplo, o con una terapia floral, o que sienta satisfacción de que su dolencia desapareció o que disminuyó. Pacientes que vienen con mucho dolor y cuando se levantan de la camilla prácticamente no tienen dolor. En estudios que hay modernos, con cualquier medicamento de síntesis,
un paciente que mejore un 25%. La intensidad del dolor ya es un super tratamiento, un super resultado. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes que mejoran un 75%, un 80% y hasta un 90% de la intensidad del dolor. Hay pacientes que tienen muchísimo tiempo que no duermen bien y utilizamos terapia floral, o un paciente que viene por cualquier problema de enfermedad, pero que lleva mucho tiempo con esa enfermedad y está a tope, y utilizamos entonces una fórmula de terapia floral, y a los días vemos que el paciente ya, sin darse cuenta, comienza a conciliar el sueño, comienza a comportarse de una forma diferente. Entonces, esa es la gran satisfacción. Realmente estoy satisfecha del tratamiento que me han dado. Hoy me voy, diría que a un 90% recuperada. Y bueno, ya tengo la indicación para dentro de 2 meses volver a venir a ver al doctor Omar y cómo estoy, para ver si llevo un nuevo tratamiento.